Gracias, Paco. Y ahora les quiero comentar lo siguiente. Fíjense que grupos ambientalistas y académicos mexicanos persisten en su esfuerzo para conservar a los ejemplares vaquitas marinas que sobreviven en el Golfo de California. Una muy buena noticia es que reportan nuevos avistamientos de esta especie en peligro de extinción. Vamos a ver. Cuando parecía que ya todo estaba perdido, un grupo de científicos y conservacionistas a bordo de un crucero de investigación lograron el avistamiento de 6 ejemplares de vaquita marina en el Alto Golfo de California. Muy cerca de la comunidad de San Felipe, 3 grupos de 2 vaquitas cada uno. Todos los individuos observados entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre pasados eran adultos y estaban sanos, lo que representa una nueva esperanza de supervivencia para esta especie en crítico peligro de extinción. Con tan pocos ejemplares, salvar a la vaquita marina realmente es un trabajo muy difícil, pero se puede hacer, sobre todo si seguimos trabajando juntos como en este tipo de colaboraciones. La vaquita marina sigue viva y sigue siendo fuerte, por lo que se deben continuar los esfuerzos para retirar las redes ilegales de su hábitat natural y redoblar esfuerzos en el combate al tráfico ilegal de pez totoaba, ya que el mamífero marino en mayor peligro del mundo muere ahogado, enmayado, en estas artes de pesca ilícitas. Para Sea Shepherd es muy importante poder estar participando en este proyecto después de mucho tiempo retirando redes ilegales del hábitat de la vaquita marina, ya que de esta manera podemos, a través de estas fotos y a través de estos vídeos, enseñarle a México y al mundo que la vaquita sigue viva. Y realmente es una pena, ¿no?, que sea un privilegio y que cueste tanto el poder encontrar a estos individuos, ya que realmente este animal, como único que es y como solo vive en esta parte del mundo, tendría que estar muy protegido. Y poder verlo y avistarlo tendría que estar al alcance pues de cualquier persona, ¿no?, porque realmente está en su casa. La expedición para buscar a la vaquita marina fue coordinada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Marina, Sea Shepherd y el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, que contaron con la colaboración de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Para Imagen, Ernesto Méndez. Imagen Noticias con Francisco Cea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.